Bueno, aquí la cabeza pensante, Pepe Romero, que es que no para, está siempre creando, imaginando, haciendo, deshaciendo. Y ya este proyecto nos lo contó hace ya pues algunos meses, que es un proyecto bien, bien, bien trabajado, bien puesto en forma para salir hoy, ¿no? Sí, sale, bueno, ya se ha salido hoy del puerto de Santa María. La primera etapa era el puerto San Pedro. Ahora la segunda es mañana, que es de San Pedro a Almería. Después María Carpe, Carpe Tarragona, Tarragona Barcelona, el Ferro, así vamos subiendo para arriba, Oviedo, San Sebastián, Bilbao, toda la parte de esa, y bajamos por Portugal. Me imagino que yo he dicho antes que es verdad que es un proyecto muy estudiado, muy elaborado, porque habrías tenido que ir, pedir permiso en las ciudades que vaya a pasar, o sea que todo son cosas de... En las televisiones también, porque le gusta a todas, entonces... Televisión Española está buscando ahora el sitio donde va entrevistando a todos y recibir la llamada. El canal Zú ha quedado en que lo va a hacer en la entrada ya a Sevilla, de la huerta, y en Barcelona lo va a hacer Telecinco. O sea que ahora mismo va muy bien. ¿Esa es la primera vez que se hace? ¿No se había nosotros hecho? Nosotros la primera. Me comentaba que no pueden participar más coches, porque aquí vemos que son los que están. Bueno, falta uno, que viene por ahí. Es que hay mucho problema, porque si se abría un coche eso, y los hoteles están cogidos y ya... Bueno, una característica de coche, ¿no? Por ejemplo, que sean de... 1928, 29 y 30. Pues nada, feliz viaje, bomba ya, Pepe. Y toda la misma marca, por si hay una avería, que sirva la pieza de uno para otro. Todo bien pensado, muy bien. Porque tengáis un feliz viaje y ya me lo contáis a la huerta, ¿no, Pepe? Sí, hombre, te lo contaremos. Nada, te lo iremos contando por el camino. Por el camino. Tenemos que radiar también, gracias. Venga, hasta luego, hija. Bueno, que dentro de unas horitas comenzará este rally con salidas de aquí desde San Pedro y que tiene un itinerario, bueno, pues muy interesante, casi un mes recorriendo España, los lugares más bonitos y emblemáticos con estos coches que tienen ya sus años, son todos de la casa Ford, que fueron los primeros coches, y sus señoras que acompañan a los maridos, que estáis preparadísimas ya para hacer este ya, rally, ¿no? Yo estoy, vamos, fenomenal. Bueno, que estoy acostumbrada además, porque había hecho tantos rally, y ahora que uno más. Ya tú la pila día. Pero que esté un mesecito, ¿no? Sí, casi un mes. Bueno, ¿qué os parece la ruta que se han elegido? ¿Lo han elegido los maridos, no, me imagino? La han elegido ellos, sí. Pero nos parece bien, lo disfrutaremos al máximo, vamos de sufridoras, porque te ponen muy nervioso los hombres, estamos un poco de sufridoras, pero lo pasamos bien. Ratito bueno y ratito malo, va a haber de todo, ¿no? Para reírse, para tal, ¿no? Hay de todo, sí, hay de todo. Y para gritarse. Bueno, tenemos aquí una amiga también, que además está celebrando en este rally 50 años de casada. Las bodas de oro, qué bonito. Sí, 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 es verdad, es muy bonito, sí. 50 años de sufrimiento. ¿Te podía imaginar un aniversario tan movidito y tan original? Porque yo creo que muy pocas personas han celebrado sus 50 años de casado en un rally por toda España. Por toda España, es estupendo. Estoy la mar de contenta, feliz, feliz. Bueno, porque lo paséis muy bien. Feliz viaje, como dirían los franceses. ¡Bomba ya! ¿La celebrado o no? ¿La celebrado en el rally. Así que le tenéis que comprar la tarta, cantarle feliz aniversario de todo. Feliz viaje, que lo paséis muy bien. Ya me lo contáis. Gracias, a la vuelta, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? José Luis Arredondo, que es el presidente y también está ya preparado para esta salida desde aquí, desde San Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, aquí preparados para el pistoletazo de salida para la ruta a la península ibérica. Bueno, que habéis tenido dificultades para proyectar este viaje. ¿Ha habido algunos pros, algunos contras a la hora de hacer? Lo más difícil es encontrar gente que esté animada para irse tantos días de viaje. Pero bueno, podéis ver que bueno, 9 participantes es un buen número. O sea que problema, ¿no? Por cualquier... Sí, van todos preparados, llevan muchas piezas de repuesto y como son todos los coches iguales, pues en caso de que haya alguna avería, pues entre uno y otro pues se arreglarán y se ayudarán. ¡Feliz viaje! Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues también ha venido a dar ese pistoletazo de salida aquí nuestro querido Miguel Luna, que está siempre en todo y que es verdad que tanto si hablamos de música, hablamos de actividades como esta que organiza gente aquí de San Pedro, dando siempre el apoyo, ¿no? Por supuesto. Hay que quitarse horas de playa, poquitas horas de playa hemos tenido, aunque estoy un poquito moreno, pero es del rato que me da el sol en la calle. Pero la verdad es que estoy muy encantado, muy, muy agradecido a la invitación de Pepe Romero y la Tenencia del Cádiz de San Pedro por este evento tan bonito, estos coches tan fantásticos de los años 30, de los años 20, y empiezan mañana
y es una promoción más de Marbella, de Marbella y de San Pedro a nivel nacional y a nivel internacional, porque va a hacer todo lo que es la península ibérica, España y Portugal. Además que me van a llevar el nombre de Marbella a nuestro Pepe Romero por todos lados, ¿eh? Yo estaba a punto de decirle, Marbella destino 5 estrellas, lo ponemos ahí en la puerta. El próximo año lo hacemos. Sí, decir que posiblemente en el hormiguero vamos a tener publicidad de Marbella a cambio de nada, es decir, a cambio de que unos señores van a hacer unas cosas con Penélope Cruz y ya veréis que va a haber unos polos de Marbella con el Marbella destino 5 estrellas. Muchas veces con la imaginación se puede hacer cosas sin coste. Para que aprendan muchos políticos a hacer cosas sin coste, porque cuando tú tienes un nombre como es Marbella, se te abre todas las puertas. Y decir la palabra Marbella, es decir, te abrimos las puertas a cambio de nada. Bueno, ¿cómo se prevé ya a modo turístico? ¿Cómo va a estar la costa, Marbella, San Pedro? ¿Cómo ya va a ser lo que nos queda, que acaba de empezar septiembre, nos queda todavía verano? Por supuesto, mira, Marbella, San Pedro tiene una ocupación, hemos tenido una ocupación verano buenísima. Decir, para mí lo más importante ha sido que junio ha tenido la misma ocupación que julio. Es decir, que no que julio ha bajado, sino que junio ha subido. Junio se ha convertido ya en padre. Es decir, junio se ha convertido en, digamos, alta, temporada alta. Lo que yo hacía, no lo he visto nunca. Junio ha llegado al 90%, como julio, y agosto, el lunes pasaremos ya la ocupación de agosto, pero será histórica y sobre todo en facturación. Y septiembre, desde los 40 y tantos años que llevo trabajando, para mí sigue siendo el mejor mes del año. No el bullicio de agosto ni de julio, pero está claro que es un turismo diferente, de un poder adquisitivo más alto, muy alto, y donde realmente la persona que visita Marbella pues no tiene el bullicio que ha tenido en agosto y demás, y puede disfrutar de la ciudad, de nuestro casco antiguo, tanto de Marbella como de San Pedro, que los dos son encantadores. Y la verdad que septiembre ya veréis que tendremos una ocupación muy alta. Pues enhorabuena por vuestro trabajo, de verdad, felicidades. Y bueno, ya seguiremos diciendo cosas de todo lo que vaya a hacer, porque ahora también tenéis en el puerto deportivo de Marbella, siempre estáis haciendo actividades y ya la contaremos cuando usted quiera un día en el Por estudio. Supuesto, ya la semana que viene tenemos ya que estamos aquí en vivo, pues diría que tenemos los Gypsy Canis en el Palacio Ferry Congreso, que son los perritos. Tenemos de todo lo que relaciona con perritos y la gente puede acudir con los perros dentro del Palacio de Congreso a la parte alta, hasta el domingo inclusive. Es algo increíble, ¿eh? Va hasta la Policía Nacional, Guardia Civil, bomberos, perros que nos ayudan a nosotros, y la verdad es que están haciendo una labor, el perrito no solamente para llevarlo del brazo, sino que son animales que hacen una labor increíble para nosotros. Y bueno, en la semana que viene pues ya iré diciendo, tenemos también la Feria de los Mundos, donde tenemos 16 países en el Parque de la Constitución. Eso es una novedad, porque queremos darle vida al Parque de la Constitución y vamos a traer 16 países, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos, donde vamos a tener gastronomía, música, folclore de los diferentes países, y eso va a ser en el Parque de la Constitución, pero no en el auditorio, lo que es el parque, darle vida al parque tan bonito que es el Parque de la Constitución y que vuelva a ser un sitio para el pueblo. Y entonces estamos ahí liados con eso. A partir de ahora vamos a tener eventos toda la semana, que lo sepa el pueblo, tanto de Marbella como San Pedro, que no vamos a parar. Muchas gracias. Gracias, encantado. Gracias. Don Manuel Osorio también se ha apuntado a darle ese recibimiento y despedirlo, porque se van casi un mes y aquí estamos todos, ¿no?, para dar ese pistoletazo de salida. ¿Qué tal? Pues sí, hombre, me gustaría ir con ellos, porque la verdad el rally este de lo más bonito, me gusta mucho este tipo de cosas y las disfruto, y la verdad es que bueno, es un orgullo, ¿no?, poder decir que ellos van a decir o pasear el nombre de San Pedro por todos lados, cuando diga la salida ha sido desde San Pedro Alcántara y empezar esos 4.000 kilómetros. Yo, a mí es que se me antoja un poco aventura fuerte para estos coches, ¿no?, con tantos años, pero muy bonito. Además, le decía yo a algunos de ellos que hay algunas que son verdaderas joyas, bueno, algunos, todos, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito, y animarlo desde aquí a que, bueno, pues hagan más cositas, ¿no? Bueno, pero luego tiene que ponerte de polizón aquí, así que nos vea ahora, José. Elena, yo creo que tú y yo y Pepe cabemos en cualquier sitio, nos metemos ahí detrás y entramos en cualquier sitio. Yo me iba invitado con Pepe Nerde, Pepe, que es descapotable ahora con el calor, yo creo que entramos muy bien.
No, de verdad es que sí, lo que tenemos que darle la salida ahora desde aquí y esperar también todo unos 15 días o 16 días, creo que es lo que tardarán en dar la vuelta a esos 4.000 kilómetros, está otra vez aquí para darle la bienvenida y esperar que lleguen todos y sano y salvo y todos disfrutando que de lo que se trata. A ver lo que nos cuenta cuando llegue. Sí, gracias. Seguro que es algo alegre, seguro. Gracias a vosotros. ¡Buen viaje! Yeah.